Dejen de pensar que villano va a perder la máscara en este triple manía número 30. De modo, señoras y señores, que no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Dejen de pensar que villano va a perder la máscara en este triple manía número 30. Hola amigos, ¿cómo están? Soy President XL. Quiero iniciar pidiendo disculpas a los luchatubers, que desde hace un tiempo formamos algo así como una alianza, ¿no? No seremos los mejores amigos, pero al menos colaboramos en algunos videos y demás. Tal vez con lo que voy a hacer se va a quebrar un poco esta camaradería. Pero, ¿qué puedo hacer cuando veo algo que está mal? Algo que está podrido, tengo que hablar. Yo entiendo y entiendo bien que el tema del triple manía 30 jala. Entiendo que el morbo de la triplemanía hace que muchos creadores de contenido se desesperen por hablar del tema. Y si no tienen que hablar, bueno, pues no. Y dicen sus, sus cositas y, y demás. He visto videos donde ponen. En duda muchas cosas. He visto videos que un, algo ponen en el título, pero al final el video dice otra cosa. Perfecto, no cada quien es libre de hacer con su canal de YouTube lo que quiera. Pero existe uno que es tan fan de A que ahora se ha dedicado a mentir y a mentir descaradamente. Con tal de hacer quedar bien a la empresa que tanto ama. Para empezar, Johan, Johan de Infolucha, ya no MX, sino Infolucha a secas, triple eh, A, no necesita que lo defiendas. ¿no? no te van a dar trabajo si la defiendes. Tal vez lo hagas porque estás enamorado de Conan o de Dorian, no sé. Pero más que un pase de conferencia como se la dan a todos, o más que, que una entrevista por allí, más no te van a dar. No vas a ser narrador de triple A, no vas a ser anunciador de triple A. Por favor, entiende. Me sorprende que un joven como tú, un joven que se esfuerza por hacer buenos videos, ¿no? que le metes punche, le metes ganas, haces tus ediciones, ¿no? Tú te dedicas a esto. Y me impresiona que caigas tan bajo. O sea, tu contenido que antes esforzabas, investigabas, ahora es amarillismo total. O sea, ya no te esfuerzas, simplemente inventas. ¿Y por qué digo esto? Todos, absolutamente todos, sabemos que ya está escrito quién es el perdedor del triple manía, ¿no? de la ruleta de la muerte. Triple A ya le ha pagado el 50%, si no es toda su garantía, si no, no estaría luchando. ¿Crees que ahora van a decirle al villano, eh, por si acaso ya no te vamos a pagar el resto? Porque los luchatubers, las páginas de Facebook están diciendo que eres tú el que va a perder? Johan, ¿qué te pasa? Eres tan amante de AAA que estás haciendo hasta lo imposible para que la gente dude del resultado final de la ruleta de la muerte. O sea, primero sacas un video diciendo las tres señales de que villano. Le ganará Psycho Clown. No, no es necesario que lo vean, ¿eh? Porque habla puras pechadas. Nada más. No contento con eso, saca otro video diciendo que Conan revela por accidente que Viano Cuarto salvará su máscara. ¿No? Por un extracto donde Conan, Dios sabe en qué estado se encontraría el bárbaro, diciendo... Yo pensaba que Elia Park le iba a ganar a Villano. Según Johan, no sabía el resultado de la triplemanía. Johan, Conan en el momento de la conferencia, de seguro a la par estaba en reunión con Bob Marley. Estaba en cualquier sitio menos en la conferencia. No es que no supiera, solo estaba despistado. ¿Por qué? Beto a saber. ¿Ustedes qué imaginan? ¿Por qué Conan estaba tan despistado? Y luego el amigo Johan nos sale que participó en un programa X y que Conan no tuvo injerencia en la lucha, ni escribió el final, que la lucha fue de verdad y que la hicieron libremente Elia Park y Villano. <laughs> Interesante infolucha. Ahora resulta que los luchadores hacen la lucha que quieren y los resultados son los que los mismos luchadores quieren. ¿no? Se avala en estos dos señores para justificar sus mentiras. Yo sé que el señor Andrés Maroñas le gana el corazón. Y habla lo que sea por el bien de la lucha libre, por el bien del espectáculo. Pero el otro payaso dice creativo y lo único que hizo fue ser el mandadero de los jefes de AAA en su momento y luego cuando lo espectoraron, cuando lo corrieron, quiso ser creativo de una empresa llamada BWR y lo mandó a la quiebra. ¿Qué le puedo creer a ese señor? ¿Dónde está? Por favor. <laughs> Johan, si Conan no escribió la lucha, no escribió el resultado, lo hizo otro. Y así de simple: en triple A ganan los que los creativos quieren. Los que venden más o los que los jefes quieren que vendan más. Si no, doctor Wagner Jr. Le hubiese ganado la máscara Psycho Clown, pues. ¿En serio que te pasas de amarillo? Te pasas de mentirosillo. Ya basta, Johan, ¿qué pasa? Villano Cuarto va a perder. Ya le dieron su garantía. Y por más que los fans ya sepan el resultado, a los creativos de AAA le va a dar lo mismo. Les va a importar un pepino. Desde hace años, los youtubers, las páginas de Facebook han dado los resultados. Y a los creativos no les ha importado. No han cambiado los resultados. Así que déjate de vainas. Porque los fans como tú, Johan, van a seguir consumiendo el producto sea cual sea el resultado, sea obvio como siempre o no, siempre van a seguir consumiendo. Entonces, ¿para qué van a cambiar sus planes? Johan, nos dijiste que en una triple manía Wagner le iba a ganar la máscara Demon, lo cual fue una total mentira para hacer dudar a los fans. Cuando se mencionó la ruleta de la muerte, nos dijiste que la final sería Elia Park versus Blue Demon y que LA Park perdería la máscara. Y ahora nos sales que Villano Cuarto va a salvar su máscara, y no solamente haces un video, haces varios. Esto no es ser un soñador. Eso ya no es que creas en los reyes magos, es que estás mintiendo para intentar salvar lo insalvable. Es intentar tapar el sol con un dedo. Pero ¿sabes qué? Nadie te cree. En los propios comentarios de tu canal, en los comentarios de tu video, todos te han dejado claro que no te creen. O bueno, la mayoría. Creo que es el primer video donde la mayoría te da la contra. No sé, no he revisado los comentarios de todos, pero este me ha sorprendido. Johan, y te lo digo una vez más: no necesitas hacer esto. Sabemos que eres fan de Triple A, pero no te conviertas en una perra, por no decir otra cosa. No les mientas a tus propios seguidores que te has ganado con mucho esfuerzo. No hagas el ridículo. Triple A ni te lo va a agradecer. <laughs> ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.